¿Estás bien? ¿Yo? Bien, sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué me ves? ¿Ibas a vomitar? No, no, se me fueron las náuseas. ¿Ibas a vomitar? No, 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 no. Estaba yendo para el... ¿Hiciste...? Para... ¿Qué? Antes... ¿Ves? ¿Querés vomitar? No, 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 no. Es que me repito la milanesa, pero todo bien. ¿Sabes qué? Voy a arrancar con uno de gallegos. Estaba pensando. No, no ataques mejor a los gallegos. No, los gallegos no. No los ataques. No, chistes aparte, no quiero hacer. No, ¿por qué no empezás con la... Con la rutina. Con la rutina. Empezás con la rutina. Con la rutina, sí. Con el primero. Con el primero. Que le... Hola. 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 ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo te va? Lili, soy la novia de Mariano. Ah, ¿cómo te va? Gracias por venir, ¿eh? ¿Están cómodos? ¿Todo bien? Increíble. ¿Un vasito de agua? ¿Querés que te traiga? No, 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 estoy perfecto. ¿Estás nervioso? No, no, no. La gente se va a reír, va a estar buenísimo. Bueno, bueno, va a estar todo bien. Quédate tranquilo, gente divina, tranquila, de barrio. Se van a reír, se van a reír. Mucho, muchísimo. Nos vamos a reír todos. Bueno, suerte, los dejo, después los veo. Muchas gracias, buenísimo conocerte. Che, escúchame una cosa, me voy a casa. No, ¿sabes qué? Lo voy a hacer más rápido. Lo voy a cortar un poco así, ya no. ¿Por qué lo querés cambiar? No, no. Si estabas convencido que lo querías así. Está buenísimo esta secuencia. Sí, está bueno, no te autoconvenzas, está bueno. Sí, está bueno. Está... ¿Qué? Esa es la lámpara de la abuela, la lámpara de mamá. La lámpara que está yendo de generación en generación y que me toca a mí, que nos toca a nosotros. Ah, sí, está divina la lámpara esa. ¿Pero que llegó tu viejo y la trajo? No, mi papá. ¿Y esa lámpara está en casa? Mi papá no quiere venir, ¿no viste lo que me dijo? No, 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 no. ¿Y quién trajo la lámpara? No sé, no me preguntes esa cosa. Muchas gracias a todos por venir, apoyando la causa Salvemos Nuestro Lugar. Es muy importante, bueno, para esta ocasión llamaron a gente muy talentosa para que viniera a hacer un stand-up. Ellos no pudieron venir, vine yo para hacer lo mejor posible y que ustedes pasen una buena velada. Bueno, quiero pedir un aplauso, por favor, porque acaba de llegar alguien muy importante para mí. Amor, ¿podés iluminar, por favor? Gracias. Es mi papá. Una grata sorpresa, la verdad. Bueno, ¿qué les puedo contar? Cosas que me pasan en la vida. A veces me pasa que estoy hablando con alguien, ¿no? Qué rápido terminó la reunión de trabajo. Mucho fue breve, tiempo, pero contundente. No sé, pierdo el hilo de la conversación, ya no me acuerdo de qué me está hablando, pero esa persona sigue hablándome mucho, entonces yo empiezo a observar cómo me habla, ¿no? Se acerca, se aleja, mueve las manos, algo de lo que me está contando lo pone muy nervioso y yo ya no sé qué es, pero siempre me pasa indefectiblemente en algún momento de la conversación, pienso, ¿qué pasa si yo de pronto le escupo la cara? Es algo que es muy fácil, lo tengo muy cerca, hago, ya lo escupí, está muy cerca mío. ¿Qué pasa si yo hago eso? Si la vuelta a la situación en un segundo... Vení, sentate acá. Es muy simple lo que pasa. ¿Pero qué hace el otro? Pega, se queda quieto, se va corriendo, se derrite. No sé qué puede llegar a pasar. Es muy simple, pero me pasa todo el tiempo, porque también cuando voy en auto, voy en el lado del acompañante y voy charlando así o mirando por la ventana y miro el volante. Miro el volante y pienso... ¿Qué pasa si yo estiro la mano, agarro el volante y pego un volantazo? ¿No? Es como tener una ametralladora, ¿no? Pero es algo que yo, ahora que lo pienso, me pasa desde... Hola a todos. ¿Qué está tomando? Señores. Yo soy el primo de Dolores. Sí, en realidad no hay lazos de sangre. No, pero estamos viviendo juntos. Sí, sí. Bueno, entonces me presento formalmente. No hace falta. Yo soy Pedro. Sí. Hola. Soy... cohabito en la casa acá de Dolores hace bastantes semanas. Ah, como mi mujer.